Hola, bienvenida. Soy Aurora de Futbolera Hermanita y yo me quedo en casa, como veis, y mi hija. Y vamos a hacer algo. Vamos a preparar tela para hacer luego unas florecitas. Y nos hemos venido a la cocina. Vamos a ver. Perdonad los ruidos porque aún así están trabajando, ¿eh? Aquí en Baracaldo trabajan los albañiles. Y están preparando las reparticiones. A ver, vamos a ver. Si soy capaz de abrir. Y así quito botes de en medio. Yo voy a echar aquí esta tapita de Nutella. Cola blanca con un poco de agua que tenía ya preparada. Voy a cortar un trocito. Sí, Luca, Luca. Igual oís al pájaro. Hola. Como estoy en la cocina. A ver. Esto es rafia. Cinta de adorno de rafia que tenía. Vamos a ver. Vamos a pasar otro día. Con la espátula voy dando, empampándola de cola. Para poder luego troquelar. Ay, vamos a ver. Con cuidado. La empapamos bien para que luego no nos quedemos con los pelitos. Los pelos de la tela. Le empapamos bien de la cola. Le empapamos y la dejamos que se vaya secando. Ahora vamos a coger otro color. Vamos a coger verde para hacer algunas hojas. Y hacemos lo mismo con la verde. La intentamos empapar bien. Así terminamos antes, chicas. Vamos a echarlo así. Como no vamos a poner más tela, si nos queda algo, porque tengo puesto debajo un papel de cocina de horno, no lo va a chupar la próxima tela. Dejamos por ahí. Vamos a guardar esta que ya he editado. Esta en rosita más fucsia. Vamos a ver. Y así pasamos los días de cuarentena. Aprovechamos la dichosa cuarentena. Y solo vamos 3 días, 3 o 4, aquí no sé ya cuántos son.
Ya no sé cuántos vamos. Porque los críos el viernes ya no tenían clase. A ver si cae, chicos. ¡Hala! Que me salpicó. Y yo muy maja no traigo ni toallitas. No me he traído toallita. Vamos a echar más. Más cosas. Lo cubrimos bien, 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 bien. Lo cubre. ¡Ay! Te se ha quedado aquí un hilo. Lo cubrimos. Yo lo voy a dejar secar. Ahora. Y a la tarde, chicas y chicos. Como estamos en casita, cogemos la troqueladora, la visor o la cúter y nos ponemos a troquelar las flores. Hasta luego. A ver, chicas, seguimos. Ya se nos ha secado la tela que habíamos dado antes cola. Y yo voy a coger estos troqueles, mirad, de flores. Vamos a ponerlos. Vamos a troquelar. Esta es grande, no. Vamos a hacer la pequeña y la mediana de todas. Ahí está, también está cantando el pájaro, chicas. A ver lo que nos sale. Porque como no tenemos que estar mucho tiempo en casa, vamos a pasar el rato. Ahora ponemos la placa. Que mira si la doy uso, que ya se me está rajando. Se me está rajando. Y aún así tengo una rajada y no la tiro, ¿eh? Me da pena tirarla. Cuestará. La pasamos. Ahora la doy para atrás. Vamos a darle dos vueltas. A ver qué nos sale. A ver, así nos ha cortado. Mirad lo que os digo. La otra que tengo rota. Pero está usada, usada, ¿eh? A ver. Perdona, chicas. Perdona, chicas, que me llamaban. A ver. Vamos a ver si nos han cortado. ¿O qué ha pasado?
Vamos a soltar. Algunas va dentro de la del troquel. Mirar. La vamos a sacar. Ay, madre, como es rafia. Así. Mirar. Una. A ver. Yo me he venido a la cocina. Sí. Dos. Dos. Sí que se quitan, chicas. Ay, que me tengo un alfil de pan. Ahí está. Tráeme la caja, cajetilla esa que está encima de donde me siento yo. Que hay unas tijeras. Una caja verde. Sí, chiquitina. ¿Esto? Sí. Vamos a ver. ¿A esto cómo lo hacemos para salir? Que no vengas. Que estoy grabando. No, no me moleste, me vas a menear el trípode. No. Aquí la gente como a tomar café. No te preocupes. Lo que no ha cortado lo corto con las tijeras. Lo quito con las tijeras. A ver. A ver si puedo cortarlo. Vamos con las tijeras. A ver si nos están haciendo un café. Soy ese ruido es la cafetera. Voy a aprovechar a hacer flores para el reto del mes que viene. Y ahora voy a sacar unas flores, unas ramas. Espera. Ahí está, dame el verde. La tela verde que hay atrás. Sí. Aquí trabajan todos. Por haber venido a la cocina, me toca trabajar. ¿Ves? Este que es de aquí, sí, de aquí. Este de aquí. Y ahora, con la verde. Vamos a hacer hojitas. A ver, las ponemos. Vamos a hacer. La placa, ¿cuál es la placa? Aquí. Vamos a ver. Damos a la manivela. Le damos unas cuantas pasadas. ¿A que sí, cariño? Lo que hace el aburrimiento. Y todavía lo que nos queda. Por estar en casa. La semana que viene a la calle. Sí, la semana que viene a la calle, la nariz se va a ir a la calle. Tú por lo menos bajas a por el pan. Vamos a ver si nos han salido las hojas. Poncho, esta se ha cortado pero bien.
Se nos han quedado hojas sueltas por ahí. Mira, chica, ¿ves? ¿Veis? Ahí tenemos hojitas de tela. Vamos a seguir troceando hojas. Esta verde no se ha secado todavía muy bien. Vamos a probar con otras hojas. Vamos a buscar más hojas, chicas. A ver, a ver. Vamos a buscar hojas. Será por hojas. Vamos a poner esta grande. Esa grande. Esta. ¿Entreabierto o cerrado? Entreabierto. Vamos a ver. Uy, esos son deberes, creo. Guardamos ahí. Ahí. Aquí. Mira, algunas han quedado puestas en la placa. En la placa se ha quedado pegada. Esta se nos ha roto. ¿Qué? A ver. Ay, esta, como es verde no se nota. Como este lado no se ve muy bien. Esta chica, las grandes no se me ven bien. Voy a repetir. Vamos a repetir. Es que la verde. Hoy hace un día quilicolo y no se me ha secado bien. Vamos a insistir con las hojas. Vamos a darle más caña a las hojas. A ver. Le daremos alguna vuelta más para que lo corte y se marque bien. Pero aún así, como ya habéis visto, sí que lo corta, ¿eh? Ay, estas son tan finas que se rompe.
Pero las otras chicas sí que me han salido, ¿eh? Es que esta no está bien, pero ya habéis visto, chicas, que sí que salen. A ver, pues nada, chicas, esa cabezona no nos gana, que se me había quitado. No sé por qué, se me había apagado la cámara. A ver, estas flores que no las había usado todavía. Vamos a ver cómo salen. Y no, ¿qué coño se ha apagado el teléfono? Ay, si yo tengo la base de hierro, metal, para troquelar mejor. Pero, a ver. Joder. Y es que luego es un color tan así que no ves por dónde está marcado. Mira, a ver, no se ha llegado a cortar bien. Igual luego si se seca bien con las tijeras lo puedo cortar. A ver, chicas, vamos a ver dónde está el nudo. Aquí. Vamos a buscar las florecitas. Vamos a intentar montar una. A ver. Yo lo voy a intentar pegar con el nudo. Echamos una gotita. Ahora colocamos la florecita por encima que no coincida pétalo con pétalo. A ver. Y le vamos a poner una perlita. Vamos a seguir. Ahora con la grande. Hacemos lo mismo. Como la cola luego se seca, desaparece. ¡Hala! Hojas, no, hojas tengo que hacer. Pero como no estaba seca, luego haré más. O mañana seguiremos haciendo flores. A ver, este. Esta con esta. Ahora vamos a hacer una grande con una pequeñita. A ver. Vamos a cambiar. Vamos a poner la perlita. Otra. ¿Qué era esta? ¿Qué de esta no hemos hecho? De esto leche lo hemos hecho. Vamos a hacer
Ya me veo haciendo flores para el reto de adictas a las manualidades. Como no podemos salir, pues en casita haciendo florecitas. Este con este. Perdona, la lavadora que termina, chicos. Que se nos cae la perla por no coger las pintas. Ay, vamos a intentar pegar esto con esta otra. Diferente. Otra. Vamos a terminar las que nos quedan. Ya he pegado una hoja. Ya. Como tenía una hoja, tendré que dejar que se seque bien. Ay, que se me ha caído. Al suelo la hoja. Ostras. Otra. Y esta se la vamos a poner a esta.
Ya está. Y así lo dejamos por hoy. Voy a preparar más tela para hacer más. Hasta la próxima. Hasta el próximo día.